Pues el meu diagnòstic va ser que bueno, vaig tocar-me i per palpa, palpa, palpació vaig notar que tenia un, pues, un bulto, no? i vaig anar al metge. Va ser com una bufetada, o sigui, va ser un no pot ser a mi, això no m'està passant. Me lo descubrió a mi el, el otorrino y él fue el que me derivó al hematólogo y, y, me dijo que, que tenía un linfoma. Metástasis psicológicamente eh, para mí era sinónimo de no hay nada que hacer, ¿no? Y lo primero me recordó que le vais a preguntar al médico es operación y va a decir no, di costia, le hemos fastidiado, ¿no? Bueno, pero bueno, muy muy que se que a superarse. No es un proceso fácil. Desde luego que no, creo que no es cuestión de engañar. Hace falta muchísima paciencia. La quimio es una de las cosas... Mmm, malas. Una vez que, en el, que estaba en tratamiento, pensaba yo a mí mismo que es una cosa que hay que seguir, hay que seguir, por, por muy malo que sea o por muy mal que lo vayas a pasar, hay que seguir. Todo es soportable, realmente la quimio es dura, pero pensaba que sería picho. Lidería que prime eh, de los mechas, que acepte el tratamiento y que se enfíe. Eh, no se acaba el mundo porque te diagnostican un cáncer, ni muchísimo menos. Cada vez hay, conozco muchísimas personas que como yo, eh, diagnosticadas de cáncer con metástasis, pues estamos eh, hoy por hoy eh, limpias. Con optimismo, con ilusión y con muchas ganas de lucha. Se puede superar claramente. Pues nunca le diría no te preocupes, sino que le diría como positivo, mmm, a ver, es una putada que te haya pasado esto, pero piensa, mira, yo soy un ejemplo que me, saca, me he salido de dos, cáncer de pulmón que yo toda la vida había pensado que el cáncer de pulmón era una cosa irreversible. Es una lluita que para la te par, tienes que aportarla hasta el final para que no te mis tú. la medicina té que funcionar, els metges tenen que acertar-la, i tu és el que tens que portar, lluita i moral fins al final. No has de deixar mai, de, no has de tirar mai la tovallola, vull dir, i no la, vaig, no la vaig llençar. I vaig seguir, vaig seguir, vaig seguir, i bueno, i encara segueixo.